Yo creo que sí ha existido dos, no, uno, personas que he colocado en este programa, el Redentor Internacional, que no son, que no han expuesto sus teorías, sus palabras directamente y exclusivamente para ese programa. Sí, yo creo que solamente una persona. Pero bueno, ahora voy a colocar por la segunda vez a otra persona, dado la importancia, el interés de lo que habla, de lo que escucha y lo que significa esta persona, sobre todo para la juventud. Estoy hablando del gran artista Residente, que viene de Calle 13, esta gran agrupación que dio la vuelta al mundo, porque realmente dio la vuelta al mundo, y está uno de ellos que salió del grupo Calle 13, va a hablar o ha hablado, ha dado su percepción, su sentimiento, porque es algo muy de muy su sentimiento, de muy de su persona, de lo que es Palestina, de lo que está haciendo el Estado israelí. Entonces, adelante, como lo conocemos, Residente. Bueno, les cuento a todos que les interesa mi música, que desde octubre decidí posponer la salida de mi disco junto con varios videos que se suponía que salieran este año, porque se me hace imposible hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina. No me siento bien, me duele demasiado. Pienso en mi hijo todos los días. Y no puedo ser indiferente ante esto. Y me pregunto, ¿cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada? ¿Por qué no se detiene todo como en la pandemia? Detenemos todo y nos enfocamos en lo que está pasando en Gaza. En vez de subir un story modelando ropa o mostrando el plato de comida que te estás comiendo, o la noche de fiestas en donde te emborrachaste, te detienes por un momento, buscas información sobre Palestina y denuncias el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina, porque son civiles a los que están matando. Esto no lo hago desde el lado del reproche, sino que desde el lado de la decepción como artista, porque como artista me entristeció el ver que durante toda la premiación de los Grammys nadie dijo nada sobre este genocidio, nada. Y entiendo que hay gente que no dice nada porque no entienden sobre el conflicto, pero a ver, díganme, ¿qué es lo que hay que entender? ¿Qué es tan complicado? No hay que ser un historiador para ponerte en el lugar de cada persona masacrada en Palestina. Es simple. Esto se trata de tener empatía, de ponerte en el lugar de los demás, de pensar en los demás, de pensar que ese niño que acaban de matar puede ser tu hijo o tu hermano, o que esa mujer debajo de los escombros puede ser tu mamá. Entiendo también que hay mucha desinformación, porque pues yo pasé por eso, pero es nuestra responsabilidad el educarnos. Por ejemplo, yo crecí bajo la propaganda de los medios masivos en Estados Unidos, que nos educan para que pensemos que todos los palestinos son terroristas. Por eso, cuando yo de chamaquito escribía Atrévete, no tenía ni puta idea de lo que ocurría en Medio Oriente, me salió esta línea que ya está cancelada en mis conciertos, que va a explotar como palestino. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito. Bien cabrón, pero ¿qué hice? Pues me empecé a educar, a entender, a conocer lo que sucede realmente en Palestina, en Gaza, a entender el pueblo y la lucha palestina y su deseo de vivir libremente en su país. Por eso
fui a grabar en Palestina el video de Multiviral, y cuando filmé el video de guerra salí con una bufanda palestina que me habían regalado cuando estuve allí. Y también en cada concierto, cuando nos lanzan banderas palestinas, siempre las cuelgo en tarima como muestra de apoyo, porque ya sé lo que ocurre. A la gente del género urbano, que es mi género musical, les pido por favor que utilicen sus redes para denunciar este genocidio. Así como cuando publicaron las listas de los mejores raperos, que salieron todos a llorar por un mes, de la misma forma pueden salir a llorar por Gaza, mínimo por 2 semanas, y postear algo que no tenga que ver con ustedes ni con sus carreras, que tenga que ver con los niños que están matando en Palestina. No solo los urbanos, sino que también los artistas de cualquier género, mis colegas y amigos que yo admiro y que quiero, no tienen que tener miedo a ser cancelados, porque apoyando a Palestina están del lado correcto de la historia. A los artistas que siempre han denunciado todo en todo momento, que ustedes saben quiénes son, sigan haciéndolo, porque cada vez que lo hacen me inspiran a mí y inspiran a los demás, yo lo sé. Y bueno, ¿de qué forma ayuda el que denunciemos esto por las redes? Pues gracias a las denuncias la gente se informa, y por eso han salido como una avalancha a manifestarse en las calles. Y con estas manifestaciones la presión ha sido tan y tan grande que han puesto al Consejo de Seguridad de la ONU a buscar una resolución para detener el fuego, gracias a las manifestaciones. También los medios masivos tuvieron que comenzar a mostrar la realidad de lo que ocurre en Gaza, porque no lo estaban haciendo y ya estaban quedando en ridículo. También los gobiernos de Israel y Estados Unidos ahora tienen una presión mundial, porque todos sabemos que son culpables de este genocidio. Para que entiendan un poco, además de los bombardeos y de toda la masacre que llevan, Gaza es el campo de concentración al aire libre más grande del mundo. Sé que algunos le llaman la prisión al aire libre más grande del mundo, pero como los palestinos no han cometido ningún delito, yo mejor les llamo campo de concentración. ¿Y por qué? Porque no pueden salir de allí, a menos que tengan un permiso especial, y ese permiso se los otorga Israel. Ni por enfermedad, ni aunque se estén muriendo, ni para visitar a sus familiares que no ven desde años. Ni los académicos a dar conferencias en universidades no pueden salir de allí. También en Palestina Israel mata a cualquiera cuando quieran, porque saben que no habrá consecuencias. Hay detenciones abusivas, camiones enteros llenos de civiles arrestados sin ropa, siendo torturados. Actualmente hay 7.000 palestinos que están detenidos en cárceles de Israel, más de 2.000 de ellos sin cargos y sin juicio, al garete, arrestados. Te arrestan porque sí. Niños de hasta 13 años detenidos y abusados dentro de prisión. Y todo esto ocurre simultáneamente con los bombardeos. O sea, están descojonando un país en todos los sentidos. Y bueno, les sugiero, si no lo han hecho ya, que sigan a los fotógrafos y periodistas jóvenes palestinos que han sacrificado su vida para mostrarnos desde sus redes todo lo que los medios masivos esconden. Motaz, Bizan, Plestia, Ismail, entre otros. Necesitamos que todos se unan y pidan un cese al fuego de inmediato, porque cada niño asesinado hoy en Gaza estaría vivo si hubiesen dejado de bombardear ayer. Libertad para Palestina. Y los veo el año que viene. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app, ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.